Esta vez vamos a echar un vistazo a lo que queda de Sniace, la emblemática fábrica que ha sido parte del paisaje urbano durante décadas. Los trabajos de demolición comenzaron hace unos meses, marcando el fin de una era industrial. Comunismo. Fijaos, aquí simbología. Cruz de mamada. Aquí trabajaba el tío, no sé qué cojones le llaman. Bin Laden. Sí, es que está ahí el puto Bin Laden. Sí, es que hay muchas cosas raras aquí. De o no, tío. Una puta chapa del carrito de República de Venezuela. Esto no es lo que creo que es, ¿no? Sí, es una puta granada. ¿Es una puta granada? Parece una puta granada. Bueno, ¿qué es esto? Es lo que me había parecido. Digo, pero no puede ser que sea una puta granada. Oh, chaval, lo que pesa. Pesa mucho. No puede ser una granada, que no. Es imposible, está soldada a mano. Es una puta granada. No puede ser. De humo igual. Prefiero no probarlo, la verdad. No. Uy, una peseta. ¿Quién ha cogido la granada? La tengo yo. Mucho cuidado. Sí, por favor, que no se te escape la anilla. Por lo menos. Es que no veas. Está soldada, ¿eh? Sí, sí, soldada está, pero... En este momento nos encontramos dentro de los talleres de la antigua fábrica. Aún podemos observar una gran cantidad de materiales y maquinaria que, aunque ya no están en funcionamiento, en su momento eran una parte vital de la Sniace. Paso, que voy ardiendo. ¡Coño, habéis asustado a la paloma! Pues mira, encontró la salida así. He visto también, junto a esa foto, una estampita de la Virgen. No sé qué Virgen sería. Todavía encontramos oficinas dentro de los talleres, permaneciendo intactas desde el momento del cierre. Los muebles y objetos están tal como los dejaron el 14 de febrero del año 2020. Mira, ¿has visto la grúa? Si antes la fábrica ya imponía con su aspecto hecho polvo, ahora la situación es aún peor. Muchos de los edificios están a medio derruir, con paredes arrancadas de cuajo, dejando al descubierto toda la estructura interior. La escena resulta aún más desoladora, con todos los escombros esparcidos por todos lados. Las oficinas de Celtec, que aún se conservan en la fábrica, parecen impolutas, como si todavía estuviera presente la actividad diaria de trabajadores. Resulta increíble pensar que hace ya 4 años todo quedó detenido para siempre. Es que está el contraste entre la apariencia intacta de estas oficinas y la destrucción evidente en otros sectores de la fábrica crea una sensación súper extraña, un cambio súper brusco con solo abrir una puerta.
subimos a la azotea de la línea 2 de producción de celulosa, que aún conserva su estructura interna. Sin embargo, las paredes han sido arrancadas, dejando al descubierto el esqueleto de la construcción. Al alcanzar la parte superior, llegamos al punto más alto de los gigantescos silos donde solía almacenarse la celulosa. La vista desde aquí arriba es impresionante, con una panorámica que revela la magnitud de la fábrica y su entorno. Esto es, sí, es la cinta que llevaba los cachos de madera para ya triturados y caerían por aquí a un vez el carril, caerían y luego van hasta abajo y ya lo mezclan con los químicos para hacer el papel. Paneo, ahí, suavecito. Yo que tú no hacías. ¿Estáis sobre aire? Sí, literalmente, estamos sobre aire. Tranquilo, no, sí, ya, esta escalera mejor que si de uno en uno. Van a acabar los dos. Vas a morir, o sea, para que me dé mi vértigo, imagínate cómo me he sentido. Mira para abajo. No está mal. La virgen. No me da vértigo, tío. ¿No te da vértigo? No. ¿Has sentido algo? ¿A que sí? Siguen los nombres todavía de las cosas. Mira. ¿Otro? Pero ponlo en el vídeo, en plan, ofensa. En plan, ponlo. Espera. Huele a... Hostia, en verdad, pues sí, es. Qué asco, tío. Huele a hormona. Huele a agua putrefacta, tío. Hostia. Sí, eso está haciendo. Llegamos a la central térmica como la última vez. Aún viendo las imágenes, ahora mismo mientras grabo estas palabras, se me acelera el corazón. Entrar en este sitio es bastante delicado. Y hay que permanecer el menor tiempo posible. El amianto es peligroso, aunque lleves máscara con prefiltros 5N11N95. Luego hay que limpiar bien el calzado con agua. Lo ideal sería tener cubre calzado y filtros P100, pero ya que no se va a manipular, el amianto debería ser suficiente. No, o sea, es un poquito.
Finalmente, me gustaría mostrarte la vista completa de la fábrica desde la azotea principal, donde se encuentra el enorme cartel de SNIACE. Tendremos que subir unos 9 pisos para llegar a la escalera que nos lleva a la azotea. Una vez allí, podremos contemplar la extensión de la fábrica y apreciar la imponente presencia que alguna vez tuvo. Venga, dale. Sin mirar. Thank you.